se llama Las Estacas. Gladiadores, tienen 4 minutos. Vamos a saber quién se va a la banca y quién sigue en competencia. ¿Cuándo? Decimos... 3, 2, 1. ¡Calle 7! ¡Se viene Jay-Z! ¡Se viene Ross! Las Estacas nos va a decir cuál de estos dos ganadores continúa en la competencia de Calle 7, sexta temporada. ¿Será Ross o será Jay-Z? Jay-Z, ganador del equipo amarillo. Ross, capitán del equipo amarillo. Aquí estamos viendo, avanzando paso a paso, una prueba realmente complicada. Y necesita mucha coordinación y concentración. Estamos viendo una competencia totalmente pareja hasta el momento. Ambos gladiadores están avanzando el mismo lugar y el mismo espacio con estas estacas. Los tres jueces atentos totalmente a lo que va a vivir usted a través de la pantalla de la red Unitel en esta competencia de legendarios. Con el tiempo para nuestros gladiadores, 3 minutos y 16 segundos tienen exactamente para saber quién se llevará la victoria, quién retornará a su equipo y quién pasará a la banca abandonando la competencia. ¡Atención, país! Acaba de concluir el primer minuto de competencia. Quedan 3 más y aquí estamos viendo avanzando paso a paso. Ross versus Jay-Z. Uno de ellos tendrá que irse a la banca. El otro tendrá que continuar en competencia para tratar de llegar a la gran final de Calle 7. ¿Será Ross o será Jay-Z? Ambos son del equipo amarillo. Ross acaba de tomar el pañuelo. Se viene Jay-Z. También está tomando el pañuelo. La competencia está prácticamente pareja, señores. Ahora sí vemos a nuestros ganadores. Ha tomado la delantera Ross ya con el pañuelo en su poder para tocar la campana que tanto necesita y darle chance a sus gladiadores de los que ha confiado para que puedan darle esta victoria. Avanza Ross, está dejando atrás a Jay-Z. Jay-Z se concentra más, tiene que recuperar distancia. Y aquí lo está haciendo, está avanzando, estaca. Vamos a ver si puede o no alcanzar a Ross. Hay mucho nerviosismo en cada equipo. Aunque usted no lo crea, Ross ha pedido la colaboración de Rubén. Señoras y señores, menos de 2 minutos de competencia. Segundos importantes donde todo el público, todo el país está en la expectativa, está viendo la competencia sana que solo tenemos aquí en Calle 7. Es impresionante y mientras vemos a tremendos gladiadores de tremenda competencia, damos la recomendación como todos los días a todo nuestro público. Niños, jóvenes y adultos, no intenten realizar estas pruebas en casa, ya que son pruebas de alto riesgo y deben ser supervisadas por personas especialistas en el área. Ayer podía escuchar a Jay-Z decirle a Ross que no se lo iba a dejar fácil. Y lo está haciendo, está dando buena batalla. Señoras y señores, vamos a ver cuál de ellos puede tomar la delantera. En cualquier momento va por la primera campana, ya lo hace Ross. Ha dejado atrás a Jay-Z. Ross cruza la piscina, toca la campana. Se viene Tatiana para el equipo de Ross. Ahora vemos a esta legendaria. La vemos con muchísimas ganas de seguir llevando la delantera. Quiero comentarle a todo el país y a nuestros gladiadores que les queda menos de 1 minuto de competencia. Se viene Vivi para el equipo de Jay-Z. Vamos a ver si Vivi puede adelantar a Tatiana. Tatiana que avanza paso firme, está muy concentrada. Luz está observando paso a paso cada uno de los detalles en competencia de nuestras gladiadoras. Aquí estamos viendo avanzar a Vivi. Vivi trata de alcanzar a Tatiana. Todo está en manos de estas dos gladiadoras. Se acaba el tiempo, señores. 30 segundos de competencia. Últimos segundos para nuestros gladiadores, donde los nervios aumentan en todo el país, de todo el público presente que empieza a gritar el nombre de las gladiadoras. Vivi en el equipo de Jay-Z, Tatiana en el equipo de Ross. Se acaba el tiempo, país. Atención, Bolivia entera dice: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señoras y señores, vuelve al equipo amarillo. Gladiador Ross. Aquí está, señoras y señores. Ross, colóquese la camiseta, por favor, porque usted se lo ganó. Aquí vuelve a la competencia en esta sexta temporada de Calle 7. Ross. Increíble, Eloisa, lo que realmente hemos tenido. Realmente impactante el final.
hemos tenido con tremendos gladiadores. Señoras y señores, ahí está Ross retornando a su equipo. Abraza a su mamá, una familiar que ha venido, es su mamá, y ahí estamos viendo la emoción de este gladiador. Señoras y señores, increíble lo que ha pasado el día de hoy en este programa. La verdad es que tenemos lo mejor de lo mejor en competencia sana y nos brindan nuestros gladiadores. Ross, venga por acá, Ross. Así cortito, algo para decir al país. Hay que tener, como seres humanos, debemos tener sencillez para el triunfo, pero mucho más valor para el fracaso. Gracias, Bolivia, los quiero mucho y siempre por el apoyo. Mamá, te quiero, siempre estás conmigo. Ahí están las palabras de Ross, quien vuelve a su equipo mañana. No se pierda, el sábado a las 19 horas, como siempre, tendremos un programa espectacular. Vamos a estrenar un segmento contra 7. ¡Contra 7! Y lo que va a pasar es impresionante. Buen fin de semana a todos y nos vemos mañana a las 19 horas. Que Dios nos bendiga siempre. Y gracias a usted por permitirnos ingresar a través de las pantallas de la red Unitel a todos los hogares bolivianos. Señoras y señores, nos vemos mañana, Eloísa. Esto fue...